Bienvenidos una vez más al canal de Keep Coding. Mi nombre es Julieta y los voy a estar acompañando en este nuevo webinar. Primero, y mientras se siguen uniendo nuestros alumnos y amigos que están asistiendo al webinar, les cuento que en Keep Coding es un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología. Realizamos bootcamps de desarrollo mobile, web, big data, inteligencia artificial y machine learning, DevOps y programación desde cero. En junio de este año también arranca nuestro nuevo Full Stack Cybersecurity Bootcamp. Así que si quieren informarse de este y más opciones de formación de Keep Coding, pueden conocernos en nuestra página web que es www.keepcoding.io. Se las voy a dejar enlazada en el chat. Hoy estamos aquí para presentar el webinar Introducción al Red Teaming en Ciberseguridad. Y nos acompaña para esto Eduardo Arriols Núñez, cofundador de Red Pointer, startup de ciberseguridad, profesor de grado en UTAPE, escritor del libro El Red Team de la empresa de OXWorld y ponente en congresos de seguridad como RootedCon, Navaja Negra y 8.8, entre otros. Ahora los voy a dejar con él. Tiene preparada una clase excelente y decirles simplemente que cualquier pregunta que les vaya surgiendo pueden ir dejándola en el panel de preguntas. Vamos algunas a ir contestándolas durante el webinar y las que nos queden se quedarán para el final y vamos a responderlas a todas al final. Así que de mi parte nada más. Muchas gracias por estar ahí, por vernos y los dejo con Eduardo. Genial, perfecto, Julieta. Pues nada, lo dicho, vamos a empezar con este webinar. Supongo que los que estáis por aquí ya sabéis un poco de qué va, ¿no? Lo comentamos en la pequeña descripción. Al final, el objetivo de este webinar es pues, bueno, presentar qué es el concepto de Red Team, ¿no? Y no solo el concepto, sino también ver un poco cuál es la metodología que seguimos, cuáles son las diferentes fases y un poquillo también, pues, algunos aspectos, sobre todo destacados, que muchas veces hay que tener en cuenta en este tipo de ejercicios, ¿vale? Para, digamos, introducirnos un poco a ello. Obviamente, es una temática que es muchísimo más grande. Si quisiéramos tocar todo, tardaríamos bastante, pero sí que vamos a hacer un pequeño repaso general a todo, ¿vale? Y además creo que es una buena opción de pasar una horilla. Visto lo visto, cómo estamos, pues, oye, vamos a ello. Bueno. Respecto a la presentación, no me voy a presentar, ya me han presentado básicamente eso. Que, bueno, llevo dedicándome a hacking desde que empecé y, sobre todo, pues, bueno, los últimos 5 años y pico he estado coordinando diferentes equipos de Red Team, primero en CIA y luego en Innotech. Y, pues, bueno, de ahí un poco la experiencia y lo que os voy a contar, ¿vale? Bien, lo primero de todo, ¿qué es el concepto de Red Teaming, ¿no? ¿Qué es un ejercicio de Red Team? Al final, es algo que se oye mucho, lo oímos mucho, pero también es verdad que se oye, digamos, desde muchos puntos de vista, ¿no? Si nos ponemos un poco más estrictos y decimos, ¿qué es un Red Team y qué es un Blue Team? Pues, bueno, al final un Red Team son todas aquellas personas que están dedicadas a comprobar la seguridad desde un punto de vista ofensivo. Es decir, sería un equipo que se encarga normalmente de atacar los sistemas, auditar los sistemas, etcétera, para comprobar cuál es el nivel de seguridad que tienen, cuáles son las vulnerabilidades. Y luego tenemos el Blue Team, ¿no? Que es el equipo de seguridad. Vale, eso es una visión, digamos, a muy alto nivel, ¿no? Y es la que se está instaurando mucho. Pero realmente el concepto de Red Team no viene solo de que sea el equipo que ataca, ¿no? Porque al final, hoy en día, son muchísimas las organizaciones que tienen un equipo de, bueno, para desarrollar auditorías, test de intrusión y demás. Pero son muy pocas las que realmente realizan ejercicios de Red Team al uso, ¿no? Entonces, ¿qué es un Red Team? Pues, bueno, básicamente un Red Team podríamos decir que es no un Red Team como equipo, ¿vale? Sino cuando hablamos de un ejercicio de Red Team, nos referimos a una simulación de un ataque dirigido contra la organización. Eso significa que vamos a poner a un grupo de personas, ya sean de la propia organización o ya sean externos, que van a comprobar cuál es la posibilidad de lograr acceso a la organización, comprometer toda la organización y demostrar además cuál sería el impacto de negocio, es decir, cuál sería el impacto que realmente tendría que un ataque dirigido se centrara sobre esa organización. Esto obviamente difiere muchísimo de lo que es una auditoría o un test de intrusión, ¿vale? Una auditoría, pues normalmente tenemos unos cuantos días, son acciones muy automáticas, tiramos un Nessus, tiramos una Qnetix, el equipo de seguridad lo sabe, por lo tanto, es una comprobación de seguridad, vamos a buscar vulnerabilidades, pero desde un punto de vista muy automático. Luego tenemos los test de intrusión, ¿vale? Que es otro tipo un poquito más avanzado, ¿no? De comprobación donde se le da algo más de libertad al equipo que ataca. Normalmente no se le suele dar un activo, sino que se le suele dar, pues, un rango de red, un pool de aplicaciones web. Se le da algo más de libertad.
Y lo que se busca es que se identifiquen tanto las vulnerabilidades de manera automática, como también se hagan pruebas más manuales para comprobar, sobre todo, vulnerabilidades en cuanto a la configuración, que podrían no haber sido detectadas en una auditoría tradicional. Y en caso de identificar vulnerabilidades que sean más o menos críticas, explotarlas para crear un pequeño proceso de intrusión. Por ejemplo, un test de intrusión externo, ¿no? Es un test de intrusión que se realiza normalmente desde Internet. En este caso, podríamos buscar direccionamiento IP, identificar un par de equipos, si son vulnerables, comprometerlos y comprobar si desde ese equipo seríamos capaces de llegar a la red interna. Es muchas veces en lo que se denomina un test de intrusión externo. Un test de intrusión interno, pues oye, estoy dentro de la red, voy a comprometer la infraestructura para ver que soy capaz de, digamos, si soy capaz de llegar a ser domain admin. Pero ahí me quedo en un test de intrusión. ¿Diferencia con un ejercicio de Red Team? En un ejercicio de Red Team cambia mucho, porque muchas veces se van a utilizar técnicas de hacking que pueden ser muy simples. Es decir, vais a ver luego, nosotros, yo ahora mismo estoy montando otra cosa aparte, pero cuando estaba en Innotec coordinando ejercicios, nos encontrábamos muchas situaciones en las que una organización llegábamos a comprometerla sin tener que haber explotado ninguna vulnerabilidad crítica. Eran vulnerabilidades muy triviales, muy simples, y eso realmente permitía acceso a la red interna de la organización y con ello, pues bueno, todo el proceso que vamos a ver luego. Entonces, no es que un ejercicio de Red Team sea algo muy complejo, sino que cambia mucho el enfoque. Es decir, vamos a cambiar el enfoque y vamos a decir, vale, en un ejercicio de Red Team yo quiero simular un ataque dirigido, quiero simular lo que haría un atacante real. ¿Qué significa eso? Primero, que yo no voy a buscar vulnerabilidades que no me vayan a permitir mi objetivo. ¿Cuál es mi objetivo normalmente? Acceder a la organización y una vez estoy dentro de la organización realizar todo el proceso de intrusión interna. Entonces, las únicas vulnerabilidades que vamos a buscar son vulnerabilidades muy críticas que nos permitan realmente ese salto. Si lo identificamos a la media hora, como nos ha pasado alguna vez a nosotros, pues a media hora estás dentro y empiezas digamos, todo el proceso de intrusión interna. ¿Te tiras 2 semanas? Pues te has tirado 2 semanas, ¿vale? Pero la cuestión es que, primero, solo vamos a buscar vulnerabilidades que sean muy críticas, ¿vale? Otro aspecto muy importante es que el equipo de seguridad nunca está avisado. Es decir, al final, en este tipo de entornos, no es tanto como una auditoría o un test de intrusión, que el equipo lo sabe. En este caso, lo que buscamos no es tanto, digamos, identificar vulnerabilidades y sacar una lista enorme. Lo que buscamos es demostrar si la organización estaría preparada o no para hacer frente a un ataque dirigido, ¿vale? Simulando ese ataque. Entonces, es un ejercicio en el que el proceso va a ser completo. Desde un principio, al equipo de Red Team no se le da absolutamente ninguna información. La única información que se le da es el nombre de la organización. Y a partir del nombre de la organización, tiene que ser capaz de realizar todo el mapeo, identificar un vector, realizar la intrusión interna, comprometer la organización interna y luego llegar a los activos más críticos, tomar control de ellos y demostrar además qué se podría hacer con ellos. ¿Vale? Pero todo simulando un ataque real a todos los efectos. Es decir, en este tipo de ejercicios tampoco vamos a utilizar un meterpreter, por ejemplo, si lo conocéis, ¿no? No vamos a utilizar binarios que tengan firmas, vamos a ir de forma muy manual, ¿vale? Lo vamos a ir viendo durante la presentación, pero que os quedéis con que un ejercicio de Red Team es una simulación de un ataque dirigido real a todos los efectos contra la organización. Lo único que obviamente en este caso nosotros tenemos control sobre todo lo que estamos haciendo y pues obviamente no vamos a impactar en la organización, pero sí que queremos llegar al mismo sitio. Es decir, nosotros no queremos llegar con un ejercicio de Red Team a decir soy domain admin. ¿Por qué no? Porque realmente cuando nosotros vamos a un director, cuando nosotros vamos a un CEO, por ejemplo, o nosotros vamos a un CISO y le decimos somos domain admin, lo pueden entender o no, pero no ven realmente el impacto, ¿vale? Lo que busca este tipo de ejercicios es decir, vale, yo he llegado a ser domain admin. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Por ejemplo, en una entidad bancaria, ¿no? Voy a mapear todas las sucursales, voy a tomar control de ellas, voy a identificar todos los cajeros, voy a tomar control de ellos y voy a demostrar que podríais pensar efectivo. Voy a identificar las bases de datos donde se encuentra almacenado, digamos, toda la información de los clientes y voy a acceder a esa información, ¿vale? Ese tipo de cosas es lo que tenemos que demostrar en el ejercicio de Red Team, vamos a ver luego, porque eso realmente es lo que demuestra el impacto que tendría un ataque real. Y además, y esto es lo más importante, que también lo veremos después, como he dicho, en estos ejercicios nuestro objetivo no es tanto el decir, te logra atacar. ¿Por qué? Porque lo vais a ver y también vas a experiencia de siempre puedes entrar. Es decir, en una organización, si simulas un ataque real, vas a poder entrar siempre. Y si vas con cuidado, la intrusión interna la acabas haciendo. Entonces, ¿qué es lo que se busca con este tipo de ejercicios? Sobre todo, comprobar cuáles son las capacidades reales del Blue Team, ¿vale? Es decir, comprobar si el Blue Team tiene la capacidad de detectarnos cuando estamos haciendo la intrusión, ya sea desde fuera o desde dentro,
Y además, no solo detectarnos, sino ver de qué forma responde el Blue Team, ¿vale? Yo muchas veces cuando explico esto, hago un poco alusión a lo que sería, por ejemplo, un partido de fútbol, ¿no? Nos podemos poner un caso, imaginaos el Red Team, ¿no? Es una similitud. Si el equipo de seguridad, en este caso el Blue Team, nunca ha hecho un ejercicio de Red Team y por lo tanto nunca se ha puesto a prueba, es como si nosotros fuéramos a jugar un partido y no hubiéramos echado una pachanga. Podemos tener suerte, pero la inmensa mayoría de veces vamos a perder, ¿vale? Pues esto es exactamente lo mismo. Tengo al Blue Team, como tienen la mayoría de organizaciones, tienen un SOC, tienen el SIEM, tienen todo tipo de cacharros. ¿Qué es lo que ocurre? A nosotros nos ha pasado muchísimas veces, ¿vale? Ir a hablar con ellos y decir, no, nosotros en 15 años no hemos tenido ningún incidente. Y dices tú, puede ser que sí, puede ser que no hayas tenido ningún incidente, o puede ser que no te hayas enterado del incidente. Vamos a comprobarlo. Entonces realizamos un ejercicio de intrusión, realizamos un ejercicio de Red Team y vemos si si el Blue Team primero lo detecta y en caso de que lo detecte, cómo responde. Y aquí es donde se ve que la inmensa mayoría de veces, por no decir todas, las primeras veces el Blue Team va como pollo sin cabeza. ¿Por qué? Porque nunca se han enfrentado a esa situación, ¿vale? Y este es el verdadero valor de un Red Team para una organización. Es decir, lo que nosotros vamos a ver aquí es más desde el punto de vista atacante. Es, oye, ¿cómo puedo pasármelo bien, ¿no? O ¿cómo puedo hacer bien mi trabajo al desarrollar un ejercicio de Red Team? ¿Qué pautas debo seguir? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Pero también tenemos que entender que al final este tipo de ejercicios, la finalidad que buscan es la de mejorar las capacidades tanto de detección como de respuesta de una organización, para que el día que tengan un ataque dirigido sean capaces de detectarlo porque han estado entrenando, ¿vale? Y eso es precisamente por lo que, bueno, desde los últimos 4 o 5 años más o menos, aquí en España hay bastantes organizaciones que ya están haciendo este tipo de ejercicios con la finalidad principal de entrenar a su equipo de defensa, ¿vale? Y yo además conozco casos en los que teníamos como cliente a una serie de organizaciones y esas organizaciones nos han llamado diciendo, oye, estáis haciendo esto. Y no éramos nosotros, ¿vale? Era sencillamente que ya habíamos hecho unos cuantos ejercicios, habían pillado la dinámica, el Blue Team estaba muy alerta, cuando saltaba una notificación del SIEM o cualquier cosa, la investigaban, y esto provocaba que en algunas ocasiones detectaban incidentes que no éramos nosotros, ¿vale? Eran ataques reales. Ese es el objetivo final de un ejercicio de Red Team, ¿vale? Entonces, para entender un poco lo que vamos a ir viendo, ¿vale? Esto sería, digamos, una estructura muy simple de qué es una organización, ¿no? Que, digamos, qué posibles vectores vamos a poder tener también, que vamos a hablar luego de ello. Tenemos, por un lado, no sé si veis el ratón, yo creo que sí. Tenemos por un lado Internet, ¿no? Tenemos una DMZ, o muchas, obviamente, las organizaciones tendrían muchas, donde están desplegados todos los servicios que tienes puestos en Internet. Teóricamente, esta DMZ, que contiene servicios ya sea de web, de correo y demás, debería estar filtrada, es decir, no se debería permitir desde aquí llegar a la red interna. Pero también os digo que esto, y esto sí que es por experiencia, prácticamente nunca es así. Es decir, si tú logras acceso a una DMZ, hay veces que ni siquiera hay DMZ, hay veces que la DMZ, las reglas que tiene son mínimas, hay veces que sencillamente a la subred la han llamado DMZ y no tiene ningún tipo de regla y llega hacia la red interna. Entonces, si has llegado a la DMZ, en la mayoría de ocasiones es muy fácil que llegues a la red interna. Vale. Bien. Pero en cualquier caso, teóricamente, debería haber algún tipo de firewall que segmente lo que es la DMZ de la red interna. Luego, obviamente, la inmensa mayoría de organizaciones tienen oficinas, ¿no? Aquí entraría el vector físico. ¿Por qué esta parte de vector físico? Porque al final también cuando nosotros hacemos un ejercicio de Red Team, la gracia también de un ejercicio de Red Team es que no está limitado. Es decir, nuestro objetivo es desarrollar una simulación de un ataque dirigido como lo haría un atacante real. ¿Qué ocurre? Que obviamente muchas organizaciones te dicen, oye, yo no quiero que compruebes la parte física o no quiero que compruebes la parte de ingeniería social porque sé que vais a entrar. Es normal, ¿vale? ¿Cómo se debería abordar esto? Normalmente, y esto también fue al final en base a experiencia, el enfoque que es más práctico es el de decir, vale, yo voy a analizar tu organización. Voy a analizar tu organización teniendo en cuenta los diferentes vectores, que podrían ser perímetro, wifi, físico, lo vamos a ver luego, ¿vale? Y voy a organizar el desarrollo de vectores en base al nivel de madurez que tengas en los diferentes ámbitos, ¿vale? Lo vamos a ver luego, pero bueno, por que os quede claro que un ejercicio de Red Team no está limitado solo a poder realizar una intrusión mediante Internet, es decir, mediante el perímetro. Podríamos intentar realizar una intrusión mediante la infraestructura Wi-Fi, podemos realizar una intrusión de forma combinada con diferentes vectores, físico, ingeniería social, lo que queramos, ¿vale? Lo vamos a ver después. Pero bueno, en cualquier caso, normalmente nosotros tenemos unas oficinas, la inmensa mayoría de veces
Si nosotros accediéramos a una oficina, lo que rogamos es acceso a la red interna, ¿no? Puede haber medidas de seguridad tipo NAC y demás, pero bueno, lo vamos a ver después. Obviamente, en la mayoría de casos tenemos infraestructura Wi-Fi, tanto lo que serían clientes como estaciones, o sea, puntos de acceso. Tenemos también, obviamente, los empleados, ¿no? Que podríamos realizar, por ejemplo, ataques de ingeniería social o otros muchos tipos de ataques que vamos a ver después. Y dentro de la propia red interna, pues tendríamos un dominio o podríamos tener muchos dominios, ¿vale? Podríamos tener un dominio interno, varios dominios internos, podríamos tener subdominios de un dominio padre o de un forest, ¿vale? Podemos tener una infraestructura bastante grande que se compone muchas veces de controladores de dominio, puestos y servidores. Obviamente esto está puesto a muy alto nivel, ¿vale? Para lo que vamos a ver después. Dependiendo de la organización, esto puede variar mucho y además habría muchos más sistemas, ¿vale? Y otro aspecto importante son los proveedores. ¿Por qué los proveedores? Porque en muchas ocasiones un proveedor de una organización tiene acceso a su red interna. Eso es otro vector, ¿vale? Lo que pasa es que ahí hay un pequeño matiz y es que muchas veces la organización que nos está contratando el ejercicio de Red Team tiene que tener firmado con el proveedor que puede desarrollar ejercicios de Red Team para que pudiéramos utilizar la infraestructura del proveedor para acceder a la red interna a través de este, ¿vale? Entonces, bueno, eso se va a quedar ahí un poco en el limbo por ahora. Bien. ¿Cómo se sabe este tipo de ejercicios? Es decir, ya hemos visto que es una simulación de un ataque dirigido. Nuestro objetivo es poner a prueba a la organización y más en concreto, ¿no? A lo que sería el Blue Team. Pero ¿cómo se desarrolla esto? Pues bien, normalmente la metodología es relativamente estándar, pero sí que es verdad que hay ciertas variaciones que os voy a contar ahora. ¿Por qué? Porque el vector que podemos identificar en cada organización es un mundo, porque cada organización por dentro en sí es un mundo, ¿vale? Entonces, obviamente puede variar mucho, sobre todo las fases, ¿no? Nosotros podemos encontrarnos en una situación en la que comprometemos un primer equipo y este equipo se encuentra en una DMZ que está bien segmentada, que nos cuesta mucho saltar y demás, y nos cuesta mucho llegar a la red interna y, por lo tanto, nos cuesta mucho llegar a elevar privilegios en el dominio interno. Y nos puede pasar otras veces, por ejemplo, a nosotros nos ha pasado una vez, de revisar la infraestructura Wi-Fi, capturar usuarios y credenciales en texto claro y comprobar que en los usuarios que hemos secado tenemos un domain admin. Claro, en ese segundo caso, la metodología nos hemos pimplado, hemos pasado directamente de tres o cuatro fases a una fase muy elevada. Os podéis encontrar de todo, ¿vale? Pero digamos que la metodología genérica, la metodología un poco estándar, sería la siguiente. Según donde busquéis, hay diferentes recursos, se llama de diferentes formas, pero al final los pasos son los mismos, ¿vale? Primero, definición y planificación. Es decir, en base al tipo de organización, hay que definir qué vectores vamos a utilizar, ¿vale? Que en la parte de vectores entraremos después. Es decir, por ejemplo, oye, pues en base al nivel de madurez de esta organización, nunca has realizado un ejercicio de Red Team, vamos a realizar un ejercicio a nivel de perímetro. Bien, queda definido, queda planificado en el tiempo, pasaríamos a la siguiente. Si hubiéramos definido otros vectores, pues obviamente se planifican los diferentes vectores. Una vez tenemos identificado qué tipo de vectores vamos a desarrollar para la organización, es cuando viene el reconocimiento externo, ¿vale? El reconocimiento externo consiste en desarrollar todas las acciones que podamos para identificar todos los activos o la inmensa mayoría de activos, en la medida de lo posible, que tiene la organización expuestos en el ámbito que vayamos a comprobar. Es decir, si nosotros quisiéramos comprobar lo que sería perímetro, tendríamos que ser capaces de identificar toda la infraestructura de red que tiene pública en Internet, todos los dominios, subdominios, toda la información que tiene, para posteriormente, una vez tenemos todo identificado, empezar a desarrollar pruebas sobre eso que nos permite identificar un vector, ¿vale? Si, por ejemplo, estuviéramos hablando de desarrollar un ataque en cuanto a la infraestructura Wi-Fi, pues tendríamos que identificar las diferentes ubicaciones que tenemos, tipología de ubicaciones y revisar en cada ubicación todas las redes Wi-Fi, ¿vale? Y también, digamos, las medidas de seguridad que podrían tener los clientes que se conectan a esas redes Wi-Fi para definir qué tipo de ataques podemos desarrollar, ¿no? Y qué tipo de vectores vamos a probar primero. Entonces, lo primero de todo es ser capaz de identificar todos esos activos, ¿vale? Luego hablaremos un poquito sobre cómo vamos a hacer esto, tanto en la parte de perímetro como en la parte Wi-Fi, que quizás es lo que pues tengáis más familiaridad, ¿no? Al final la parte física e ingeniería social pues, tiene algún matiz, no es muy complicado, pero bueno. Bien, una vez nosotros hemos identificado todo, vamos a ponernos en la situación, por ejemplo, de un ataque a nivel de perímetro, que es verdad que hoy en día pues ya las organizaciones hacen un poco todo tipo de ataques, pero al final es por el que se empieza casi siempre, ¿vale? Entonces, si nosotros quisiéramos atacar perímetro, una vez tenemos todo identificado, lo que vamos a hacer es identificar una vulnerabilidad lo suficientemente crítica que nos permita continuar con la intrusión. Es decir, que nos permita llegar a comprometer información o un propio activo que nos dé acceso a la red interna. Y esto que puede ser, vais a ver en la parte de vectores que puede ser de todo. Es decir, puede ser desde hacer fuerza bruta y sacar usuarios de dominio que me permita conectarme por VPN. Puede ser identificar una vulnerabilidad como una subida de ficheros que me permita pivotar a la red interna.
Esta parte es una de las que más puede variar. ¿Por qué? Porque al final cada organización expuesta a Internet o los activos que tienen expuestos desde fuera una organización son de lo más variados. Entonces, según cada caso, os podéis encontrar una cosa u otra, ¿vale? Pero el objetivo de esta fase es identificar una vulnerabilidad lo suficientemente crítica que nos permita acceso a un primer equipo. Ya está. Da igual que sea en la MZ, en Wi-Fi, lo que sea. ¿Vale? Vamos a ponernos en el mismo caso que hemos dicho antes de perímetro y vamos a suponer que hemos tomado control de un activo que está en MZ. ¿Cuál sería el siguiente paso? Lograr desde ese activo llegar a la red interna. ¿Vale? Esto obviamente puede variar mucho, pero es el siguiente paso que tenemos que conseguir. Hay veces que será directo, porque esa MZ, como he dicho, no es una MZ, y habrá otras veces en las que el proceso sea más complejo, porque nos requiera, pues, de ese equipo comprometer a otros de la MZ, de ahí saltar a otra MZ, de ahí, por ejemplo, lograr tomar control de un subdominio, de ahí volver a saltar, ¿vale? Pero lo que necesitamos es, una vez hemos comprometido un primer activo, tenemos que llegar a la infraestructura interna. Una vez tenemos visibilidad sobre la infraestructura interna, lo que vamos a lograr o lo que vamos a buscar, ¿vale? Es la elevación de privilegios. Es decir, ser capaz de llegar a tener domain admin, como hemos dicho, ¿vale? Bien, este es un pequeño matiz en la parte de persistencia, ¿vale? Que si os fijáis lo tenemos a la derecha. Cuando hablamos de despliegue de persistencia, esto es algo que sí que quizás lo podemos destacar porque se busca en todo momento, ¿vale? ¿Por qué? Cuando nosotros hacemos un ejercicio de Red Team, lo que estamos buscando es poner a prueba al Blue Team. Bien, si nosotros hemos identificado un vector, por ejemplo, en DMZ, y lo estamos explotando, y hemos logrado pivotar a la DMZ o a la red interna, y el Blue Team lo detecta y lo corta, se acaba el ejercicio muchas veces, ¿vale? ¿Por qué? Porque el Blue Team lo ha detectado, ¿vale? Que es la finalidad. Entonces, algo que se busca siempre lo antes posible es desplegar persistencias, desplegar puertas traseras que nos permitan, digamos, mantener el acceso a la organización a través de otras vías secundarias que no sea el vector de ataque, ¿vale? De esa forma, lo que conseguimos es que, aunque el vector de acceso que hayamos logrado nos lo elimine, podamos seguir accediendo por otras vías. Y si el equipo de seguridad nos lo detecta, podemos seguir con el ejercicio, ¿vale? Entonces, esto es algo que, obviamente, cuando tenemos un domain admin, podemos hacer de infinidad de formas, ¿vale? Cuando tenemos un usuario privilegiado, pero es una acción que se busca lo antes posible. Luego tendríamos el reconocimiento interno, que consiste en, yo ya tengo domain admin, es decir, yo tengo privilegios elevados sobre la infraestructura, y además sé que no me van a echar ni con la espátula, ¿vale? Porque vais a ver luego que las técnicas de persistencia lo que se busca es que sean realistas, es decir, estén ocultas y el Blue Team no tenga forma de relacionar unas con otras. Por lo tanto, si detectara una persistencia, no tiene forma de llegar a las demás, ¿vale? Eso significa que tenemos garantizado el acceso a la organización a largo plazo, ¿vale? Cuando tenemos eso y tenemos privilegios elevados, es cuando pasamos a la siguiente fase y es la más importante, que es el reconocimiento interno para lograr el compromiso de los activos. Es decir, pasamos a entender la organización y decir, vale, yo estoy en una entidad bancaria. ¿Cuáles son los activos más relevantes dentro de una organización de banca, por ejemplo? Pues puede ser la información de clientes, puede ser documentación estratégica, puede ser la información de clientes que están en las sucursales, puede ser el acceso a todos los cajeros, puede ser el acceso a las cuentas bancarias, puede ser desarrollar transferencias bancarias de forma ilegítima. Pues bien, todo eso normalmente se define una lista, se habla con lo que sería el White Team, que lo vamos a ver también ahora. Al final, el White Team es el equipo dentro de la organización que conoce del ejercicio, ¿vale? Que no suele ser gente del equipo de seguridad. Puede ser el CISO, pero bueno, no los que están por debajo. Entonces, se establece con ellos los objetivos y se cumple. Es decir, si se ha definido que lo que queremos buscar es tomar control de los cajeros y demostrar que podemos dispensar efectivo en todos, obviamente no es necesario dispensar efectivo en todos, pero sí decir, oye, he descubierto que todos los cajeros son exactamente iguales, me he centrado en uno, he logrado dispensar efectivo, por lo tanto podría replicar esto sobre todos los demás cajeros que tengas, ¿vale? Y eso podría ser un escenario de fraude. Pero siempre es muy importante demostrar que podemos hacer eso, ¿vale? Si no lo demostramos, el equipo de seguridad, cuando hablemos con ellos y les presentemos el ejercicio, puede decir no. Pero es que hay una serie de medidas de seguridad que se encargarían de controlar, bla, 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 bla. Que puede que las haya, pero puede que no. Entonces, no tenemos que quedarnos solo en se podría, sino realmente ser capaces de hacerlo. Bien. Y no me voy a enrollar mucho porque si no, se nos va a ir el tiempo. Y yo creo que voy a encender aquí la luz general. Si no, es saber un poco raro. Vale. Vamos a hablar ahora de los vectores, ¿vale? Vectores de ataque. Primero de todo, y es importante, cuando hablamos de un ejercicio de Red Team, es muy importante también diferenciar lo que es un vector de acceso de lo que es un vector de ataque, ¿vale? Cuando hablamos de vector de acceso, son todas las acciones, todos los pasos
que hemos seguido para comprometer un primer activo que me ha permitido acceso a la red interna de la organización. Por ejemplo, podría ser un activo que está en DMZ. ¿Qué es un vector de ataque? Cuando hablamos de vector de ataque, nos referimos a todo el proceso que hemos seguido durante la intrusión. Es decir, desde la oficina o desde donde estemos, todos los pasos que hemos seguido hasta lograr sacar, dispensar efectivo de un cajero y los demás escenarios de fraude, ¿vale? Todos esos pasos. ¿Por qué es importante eso? Porque, por ejemplo, cuando esto se presenta, bueno, suele ser bastante importante para el equipo de seguridad conocer el proceso completo. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando nosotros presentamos esto, hay muchas vulnerabilidades que pueden ser bajas. Por ejemplo, incorrecta segmentación de red, reutilización de credenciales, cosas que vais a ver que están siempre, ¿vale?, en las organizaciones. Pero en muchas ocasiones la organización nos dice, oye, yo sé que tengo una incorrecta segmentación de red, pero no puedo cambiarlo. Es decir, tengo una serie de dependencias, no puedo cambiar ese, digamos, esa debilidad o esa vulnerabilidad. ¿Qué hago? ¿No? Pues ahí es donde es muy importante el vector de ataque, porque vemos todos los pasos que hemos seguido y al final, si cortamos una serie de pasos, ya el vector no es posible, ¿vale? Entonces es muy importante trazar ese vector de ataque. Vamos a ver ahora los vectores de acceso, ¿no? Que sería el primer paso. ¿Qué tipo de vectores de acceso podemos encontrarnos? Realmente hay muchísimos, ¿vale? Pero bueno, los más estándar, lo queréis ver así, serían por un lado Internet, ¿no? Todo lo que serían los activos expuestos en perímetro, ya sean aplicaciones web, servicios, web service, cualquier cosa que esté expuesta en Internet y pertenezca a la organización, ¿vale? Segundo, infraestructura Wi-Fi. Tanto lo que sería la propia infraestructura como ataques a clientes, ¿no? Muchas veces podemos desplegar un punto de acceso falso. Un usuario se conecta, le capturamos las claves, ya tenemos claves de dominio, nos vamos a la VPN y ya estamos dentro, ¿vale? Estaría permitido, estaría dentro de lo que sería el ámbito Wi-Fi. Luego tenemos, por ejemplo, el tema de USBs con malware, ¿vale? También es muy típico, el configurar un USB con diferentes archivos maliciosos, dejarlo por ahí tirado, que lo pinchen, eso establece una conexión inversa y ya tenemos acceso a la organización. Algo parecido sería el spear phishing, ¿no? Podemos hacer campañas de phishing. Es importante definir que todo esto siempre tiene un enfoque de ser realista, es decir, yo aquí no me refiero a que vayamos a hacer una campaña de phishing, de mandarle el phishing a 1.000 personas. Porque si hacemos eso, el Blue Team se va a enterar fijo, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es, voy a coger 2 o 3 personas seleccionadas más o menos al azar, ¿vale? Que tengan perfiles diferentes y les voy a hacer un escenario de phishing realmente dirigido. Es decir, voy a crearles un binario diferente, voy a mandarles un correo diferente, me voy a hacer pasar por una persona diferente, porque lo que queremos es que eso funcione. Es decir, nosotros no estamos buscando sacar toda la vulnerabilidad, por el estilo. No, no. Lo que estamos buscando es desarrollar un ataque dirigido real contra la organización. Y luego tenemos otros, como por ejemplo, técnicas adicionales de ingeniería social, intrusión física, ¿vale? Lo típico de la intrusión física es que logremos acceso físico para poder desplegar un tipo de dispositivo, ¿no? Muchas veces una Raspberry con un módulo 3G, 4G que nos permita conectarnos y ya está la red interna, ¿vale? Hay muchísimas opciones. Y luego técnicas alternativas. Y aquí me refiero a que muchas veces hay técnicas que se pueden utilizar no tanto para crear un vector de ataque al uso, sino para ayudar a que un vector de ataque tenga éxito. Por ejemplo, imaginaros que nosotros estamos en una oficina y la oficina nunca tiene wifi, ¿vale? Habéis revisado y no tiene wifi. Si montáis una wifi, lo más normal es que los usuarios no piquen, porque nunca han tenido wifi, no les han informado por qué se iban a conectar, ¿no? Aquí podemos utilizar, por ejemplo, una técnica adicional que sería llamar por teléfono. Nosotros podríamos llamar por teléfono, simular que somos el equipo de sistemas, decirles, oye, mira, hemos seleccionado tu oficina, estamos desplegando una serie de puntos de acceso para que sea más cómodo que os conectéis en diferentes situaciones. Por favor, ¿podrías comprobar que veis el punto de acceso y que te puedes autenticar con tus credenciales de dominio? El usuario es muy raro que a eso diga que no, ¿vale? Entonces, en cuanto se conecta al punto de acceso, te deja las credenciales, tú ya tienes las credenciales. Te puedes conectar por la VPN y ya estás dentro de la red utilizando unas credenciales válidas, ¿vale? Pues eso sería al final utilizar el ámbito de la parte Wi-Fi, pero mediante técnicas adicionales. Entonces, esta es la gracia de los ejercicios y es que, a diferencia de los test de intrusión, no se limitan a un ámbito. Es decir, cuando nosotros hacemos un ejercicio, si es solo perímetro, es solo perímetro. Pero si decimos que está permitido el perímetro y está permitido Wi-Fi, no tenemos que hacerlos independientes, podemos mezclarlos, ¿vale? Yo, por ejemplo, podría decir, oye, pues voy a hacer fuerza bruta a la Wi-Fi que es corporativa con diferentes usuarios y cuando pille uno me voy a la VPN y lo uso. Estás mezclando, ¿vale?, los dos ámbitos. Es algo que se usa mucho. Vale, y luego obviamente la parte de los zero day. Si estuvieras en un ejercicio de Red Team que paga una verdadera pasta, hay algunos, y tenéis la posibilidad de comprar un zero day o un, digamos, un spray de día uno, se podría utilizar, ¿vale? No hay ningún problema.
pero bueno, esto suele ser necesario únicamente en organizaciones que realmente ya tienen un nivel de madurez bastante alto. Aquí hay algunos ejemplos de vectores, ¿vale? Os puedo comentar algunos así muy rápido, por ejemplo, el último. Bueno, os los comento un poco todo, ¿vale? Por ejemplo, el primero de ellos, ¿vale? Estos son vectores a través de perímetros, es decir, ejemplos de vectores donde se ha logrado acceso a través de Internet a la red interna de la organización. El primero, por ejemplo, se identifica una subida de ficheros. Vais a ver que una de las principales vulnerabilidades o de las que nos lo pone más fácil en la parte de perímetro es la subida de ficheros, ¿vale? Porque hay multitud de herramientas que lo que nos permiten es solo por el hecho de subir un fichero, poder pivotar a través de ese equipo que hemos subido el fichero y utilizarlo como proxy, ¿vale? Esto está genial porque al final digamos que nos da una pata a la DMZ o a la red interna a la que esté conectada el equipo. Pues, por ejemplo, sería un ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos una subida de ficheros. Es un equipo que solo tiene el puerto 8443 público. Subimos una web shell, analizamos un poco cómo es el sistema. Vemos que tiene un servicio SSH corriendo, pero obviamente desde dentro, ¿vale? Es decir, el puerto SSH no está público. Pero vemos que tenemos permisos, podemos desplegar una authorized keys para poder conectarnos de forma automática a SSH sin necesidad de tener que meter la clave. Subimos Reorgs, que es una herramienta que luego si tenemos tiempo os enseño, que es básicamente una de estas que os digo que nos permite utilizar el equipo como proxy. Entonces, una vez lo hemos subido, utilizamos el mismo equipo como proxy para conectarnos al servidor SSH, pero desde dentro. Y eso nos permite, por ejemplo, acceso a través de SSH al equipo y a partir de ahí, pues ya poder interactuar de forma mucho más cómoda con la organización, aunque tampoco haría falta porque podemos utilizar directamente Reorgs, como vamos a ver. Luego, el ejemplo del medio lo vamos a ver después en un caso un poco más completo, entonces ahora mismo me lo paso. Y el último es un poco lo que nosotros llamamos digamos el comodín, ¿no? Era un poco guarro, pero es que viene a ser algo que se puede utilizar en la inmensa mayoría de organizaciones, que es lo siguiente. Nosotros podemos analizar la organización, sacar toda la información que podamos que esté pública en Internet, y entre la información que solemos sacar son, por ejemplo, los metadatos que están en los archivos públicos, ¿no? Pues bien, muchas veces las organizaciones no hacen uso de su usuario como tal, no hacen uso de, imaginaros, eduardo.arriols para acceder de forma corporativa, ¿vale? No suele ser el usuario de dominio. Muchas veces las organizaciones grandes tienen matrículas para evitar que muchos usuarios se repitan, ¿vale? Cuando digo matrículas, me refiero a un identificador, ¿vale? Por ejemplo, un número de 9 dígitos, ¿vale? Si vosotros sois capaces de identificar qué tipología de identificador utiliza, es decir, sacáis metadatos y veis que hay muchos usuarios que son 9 dígitos, pues decir, vale, tiene toda la pinta de que internamente los usuarios se identifican con un identificador que son 9 dígitos. Pues bien, si vosotros habéis sacado esa información, podríais utilizarla, ¿vale? Para crear un diccionario de palabras muy comunes, es decir, hay patrones de contraseñas que son realmente típicos, por ejemplo, pues bueno, ahora mismo estamos en marzo, ¿no? Pues marzo 2020. La primera mayúscula, ¿vale? Es un tipo de patrón junto con otros que es muy, muy, muy común en las organizaciones porque hay mucha gente que al final cuando le hacen cambiar la contraseña todos los meses es muy fácil que acabe poniendo este tipo de patrones porque es un patrón en el que la contraseña cambia todos los meses y para ellos es trivial acordarse. Entonces lo que se puede hacer es una vez tenemos identificado, imaginaos que son 8 números. Podríamos hacer fuerza bruta todos esos 8 números probando solo una contraseña al día. Algo que sería un ataque de fuerza bruta en anchura. Y esto, si la organización tiene muchos usuarios y no bloquea este tipo de pruebas, o habéis identificado un activo que no las bloquea, es muy común que seáis capaces de identificar usuarios con esta clave, ¿vale? Y por lo tanto, seáis capaces de tener un usuario que podría, por ejemplo, acceder a VPN, que podría acceder al correo, que podría acceder a la cloud que tengan, ya sean de Google o de Microsoft o de lo que sea, ¿vale? Entonces te permite empezar a jugar mucho y empezar a crear ese proceso para realizar la intrusión interna, ¿vale? Más tema de wifi, por ejemplo, aquí tengo un par de ejemplos, ¿vale? Algunos bueno, que he desarrollado por experiencia propia y otros que se plantearon, ¿vale? Por ejemplo, el primero, no, es uno muy habitual, al final no sé si conocéis, pero cuando hablamos de infraestructura wifi, hay múltiples tecnologías que podemos utilizar para desplegar un punto de acceso, ¿no? Podemos desplegarlo como Open, Web, VPA, VPA2. Y uno de ellos, y es el más común, sería VPA2 Enterprise, ¿no? Que es el que utilizan las compañías, porque lo que permite es autenticarse con un usuario y contraseña, ¿vale? Entonces, si el punto de acceso directamente permite usuario y contraseña y el dispositivo móvil no está configurado con un MDM o nada similar, en muchas ocasiones
puede llegar a realizar la conexión directamente contra un punto de acceso falso si detecta que este punto de acceso falso tiene una mayor potencia, ¿vale? Entonces, esto es un ataque súper típico. Nosotros tuvimos un caso que fue muy sonado, que es el que os he comentado del Domain Admin. Era una organización que a nivel de perímetro estaba muy bien, estuvo un mes y pico y nos entró. Y cuando ampliamos esos vectores para pasar a la parte Wi-Fi, pues nos dimos cuenta de que los dispositivos móviles, muchos de ellos no tenían certificado, no tenían MDM ni nada por el estilo. Entonces lo que se hizo es dejar un coche en la puerta de la oficina con una Raspberry que levantaba el mismo punto de acceso que el corporativo. Eso lo que provocaba es que todos los usuarios, cuando pasaban por la puerta, su dispositivo móvil, de manera totalmente automática y sin que ellos hicieran nada, se intentaba conectar a nosotros, le hacíamos downgrade, ¿vale? Hay muchas herramientas que lo hacen automáticamente. Y nos llegaba a dejar muchas veces el usuario y la contraseña en texto claro, ¿vale? Entonces, este caso os digo que fue muy sonado porque en un día que dejamos el coche, pues sacaron 300 usuarios, ¿vale? Se verificó que se podía acceder con estos usuarios por VPN y se verificó que uno de los usuarios que se había capturado era un domain admin, ¿vale? Entonces, este fue un caso, digamos así, bastante peculiar porque en el transcurso de un día, pues pasamos de llevar un mes pegándonos a nivel de perímetro con tener domain admin, ¿vale? Y esto es un poco también la importancia de que cuando creamos vectores, tenga cierta flexibilidad, ¿vale? Que no sean tan estrictos, que no sea solo perímetro, sino que decir, oye, si veo que en perímetro no estoy pudiendo entrar, la idea no es obcecarme contra el perímetro, ¿vale? ¿Por qué? Porque también, por ejemplo, a nosotros nos ha pasado de clientes que se han obcecado y dicen, no, 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 yo quiero que únicamente me compruebes a nivel de perímetro. Problema. Nos ha pasado a veces de dedicarnos 3 meses, ¿vale? Que es lo que solían durar este tipo de ejercicios, 3 meses, unas 3 personas solo dedicados a esto, dedicar los 3 meses y que no se entre, ¿vale? Porque la organización a nivel de perímetro, pues está muy bien o es muy pequeña o lo que fuera. Y a la semana salió una vulnerabilidad, ya sea el Apache Struts o la vulnerabilidad del VPN de Juniper o cualquier cosa, que nos hubiera permitido entrar. ¿De qué le vale esto a la organización? De nada, ¿vale? Porque hay que tener en cuenta que un ejercicio de Red Team, yo lo veo de tres, digamos, como tres partes, ¿no? El primero, si soy capaz de, desde fuera, entrar a tu organización, ¿vale? Es decir, la facilidad o no con la que puedo crear un vector de acceso. Una vez estoy dentro, la facilidad para comprometer toda la infraestructura interna y llegar a tomar control de los principales activos. Y por último, la parte de, vale, la mayoría de veces nosotros podemos llegar a tomar control de toda la organización y no nos han detectado. Vamos a medir cuál es la capacidad real de detección y respuesta a incidentes que tienen, ¿vale? Empezamos a hacer bombo y somos capaces de medir en base a, digamos, lo que yo creo que lo tenemos después, si no me equivoco, en base a las pruebas que vamos realizando cada vez más agresivas, es decir, una vez hemos terminado el ejercicio, si no nos han detectado, podemos hacer lo que nosotros llamábamos pruebas de ruido, que es, vale, no me han detectado, yo sé que la capacidad, por lo tanto, de detección de la organización no es la suficiente para detectar un ataque dirigido, lo cual es normal, ¿vale? Porque tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos estos ejercicios no hacemos cosas a lo bestia. Es decir, lo que buscamos es que las acciones sean muy despacio, los escaneos de red sean muy puntuales, porque no queremos llamar la atención. Por lo tanto, es relativamente normal que no nos pillen. Pero claro, uno de los objetivos nuestros es comprobar cuál es la capacidad de detección y respuesta. Por lo tanto, lo que podemos hacer es, una vez ha terminado el ejercicio, dedicamos una semana, por ejemplo, y cada día vamos haciendo pruebas más agresivas. Es decir, vamos sacando la zambomba. Y lo que hacemos son las mismas pruebas que hemos hecho, pero cada vez con más agresividad, ¿vale? Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Pues el primer día de pruebas de ruido podríamos crear un usuario que se llama, digamos que sigue la misma nomenclatura interna, para ver si llama la atención o no. Segundo día, un usuario que no sigue la nomenclatura interna. Tercer día, un usuario con algo de privilegios. Cuarto día, un usuario que es domain admin, pero sigue la nomenclatura. Último día, un usuario que es domain admin se llama hacker, ¿vale? Eso sería, por ejemplo, un ejemplo, ¿vale? De los muchos que habría en la parte de pruebas de ruido, que nos permitiría ver en qué punto la organización hace, he detectado esto, ¿vale? Porque eso nos permite definir un umbral y decir, vale, yo sé que tu puntuación en detección es este. Y lo que voy a buscar es, una vez te he detectado, cuando una vez, digamos, me has detectado, voy a analizar cómo respondes. Y eso me da una especie de puntuación, ¿vale? Que nosotros podemos sacar de cuál es la detección y cuál es la respuesta. Cuando volvamos a hacer un ejercicio, lo que se busca es que eso obviamente haya mejorado, ¿vale? Para comprobar así si la capacidad de detección y respuesta va mejorando con el tiempo, ¿vale? Bien, voy a avanzar un poquito porque si no me voy a enrollar, pues todavía nos queda tela. Vale, esto es un ejemplo de vector, digamos, completo, ¿no? De un vector de ataque, que lo voy a contar un poquito rápido. Esto fue un caso en el que se identificó una inyección SQL. Era una organización muy grande que tenía diferentes suborganizaciones y en una de las suborganizaciones se detectó que una aplicación tenía una inyección SQL, ¿vale? Al interactuar con esta inyección SQL,
vimos que pues, tenía privilegios, era un gestor de bases de datos de Microsoft, era un MS SQL, y vimos que como era administrador podía habilitar el XPCM de Shell. Esto lo que nos permite es ejecutar comandos en la propia máquina, ¿vale? Al ejecutar comandos en la máquina, nos dimos cuenta de que el servidor SQL no era el mismo, digamos, no estaba en el mismo sistema que la aplicación web, ¿vale? Y aquí esto que vemos. Nosotros habíamos identificado en la aplicación web alojada aquí una inyección, pero realmente la inyección se estaba ejecutando en un servidor aparte. Entonces, una vez habilitamos la ejecución de comandos, lo que se hizo es subir Mimikatz, ¿vale? Mimikatz es una herramienta que nos permite extraer credenciales en memoria. La subimos, pero, digamos, la subimos obviamente en una versión modificada para que no lo detectara ningún sistema de seguridad. Y luego lo que hicimos fue partirlo en trozos en base 64, subirlo por trozos, reconstruirlo y ejecutarlo en el sistema. ¿Vale? Esto nos permitió obtener credenciales de esta máquina, ¿vale? Y vimos que tenía un administrador local. Bien, una vez que hicimos el análisis, vimos cuál era la aplicación que estaba haciendo las consultas. Y comprobamos si podíamos reutilizar el usuario. Y se verificó que sí, que se podía reutilizar. ¿Vale? Bien. Bueno, este usuario lo pongo aquí, ¿vale? Pero era un administrador local y se vio también que estas máquinas que habían de MZ estaban integradas en un subdominio que se llama secundario.corp, vamos a llamar, ¿vale? Entonces, lo que se verificó es si podíamos acceder a este, o sea, lo que sería el servidor que estaba público en Internet, reutilizando esas mismas credenciales, que es algo bastante habitual. Se verificó que sí, entonces lo que hicimos fue, nosotros estábamos inyectando en este servidor, ¿vale? Mediante la inyección SQL, y lo que hicimos fue, una vez hemos obtenido las credenciales, conectarnos por SMB a este equipo y verificar que el usuario era válido. Siguiente paso, subimos la herramienta Rejoice, que nos permite utilizar una máquina por subirle un fichero como proxy, lo subimos en esta máquina, siguiendo el mismo proceso, es decir, Rejoice, que lo vamos a ver después si tenemos tiempo, lo partimos en diferentes trozos, en base 64, lo reconstruimos y se lo pasamos a SMB, o sea, por SMB a este equipo. A partir de entonces, nosotros ya podíamos interactuar con los diferentes sistemas, ¿vale? Porque ya teníamos, digamos, estamos utilizando este equipo como proxy. Entonces, empezamos a hacer escaneos de red muy puntuales, como vamos a ver después, sobre la DMZ, y esto nos permitió, pues bueno, ir reutilizando el usuario administrador, ir volcando credenciales en otros equipos y sacar un administrador de dominio de DMZ.secundario. Bueno, al hacer el análisis, ¿vale? Se vio que este dominio secundario, obviamente colgaba del dominio secundario.corp, ¿vale? Y se verificó además que podíamos utilizar usuarios, porque había relaciones de confianza entre estos dos dominios, y por lo tanto podíamos utilizar el domain admin de aquí para acceder a equipos que estaban por aquí. ¿Vale? Al hacer esto y empezar a analizar estos equipos, se vio ya el dominio principal de la organización. Pero antes de pasar a ese, lo que se hizo fue desplegar persistencia. ¿Por qué? Porque nosotros ahora mismo no tenemos control de la organización objetivo, que es principal.corp, pero sí que teníamos acceso a una organización intermedia que tenía acceso a nuestro objetivo. Entonces, para evitar que este vector se perdiera, lo que se hizo es que se desplegó persistencia. Entonces, se desplegó persistencia en un equipo que estaba en DMZ para poder conectarnos desde fuera y se desplegó persistencia en un servidor interno dentro de secundario.corp para que se conectara a un servidor nuestro. De tal forma que nosotros podíamos utilizar esta conexión y realizar a partir de aquí las acciones. Si alguien pillaba esta persistencia, nunca tendría forma de llegar a esta persistencia de aquí, ¿vale? Por lo tanto, siempre tenemos garantizado el acceso a la organización. Y una vez estamos en este punto, lo que se hizo fue, se verificó que había usuarios que pertenecían a secundario y que también pertenecían a principal, que eran los mismos. Entonces, se verificó si alguno de ellos reutilizaba credenciales. Y se vio que algunos de ellos sí, ¿vale? No eran usuarios privilegiados, pero bueno, eran usuarios al fin y al cabo. Entonces, lo que se hizo es revisar el recurso Sysvol, ¿vale? Sysvol es un recurso donde se encuentran almacenadas todas las políticas y demás del dominio. Y, bueno, haciendo un análisis de Sysvol, se identificó una serie de scripts. Algunos de ellos estaban, estaban cifrados o tenían parte del código cifrado. Se estuvo haciendo reversing, se logró extraer de uno de esos usuarios las credenciales calculadas de un usuario administrador de dominio, lo cual fue un pelotazo, y eso nos permitió control del dominio principal.core, que era uno de los objetivos principales. En este caso se analizó bien el dominio, se identificó dónde estaban los puestos, dónde estaban los servidores y demás, y se desplegó persistencia de nuevo. Para tener en este caso, si fijáis, cuatro persistencias, que sería esta que era la que se estaba utilizando, y estas dos. Si alguien nos quitara esta, podemos acceder por otra sin ningún problema y desplegar otra persistencia nueva. Y haciendo un análisis de este dominio, se identificó otro subdominio que tenían, que era el de oficinas o el de sucursales, ¿vale? Al analizar este dominio, pues bueno, se vio que este dominio era el que contaba con toda la infraestructura de las sucursales, los puestos de los empleados, los servidores de las oficinas, los cajeros, tenía toda la información, ¿vale? Entonces, se puso un poco foco en él y mediante el ataque de Kerberos, que no sé si lo conocéis, pero básicamente lo que permite es pedir todos los tickets de las cuentas de servicio del dominio
Y bueno, esos tickets están cifrados con la clave de cada usuario. Por lo tanto, nosotros, es una funcionalidad Windows, ¿vale? Pero al obtener todos los tickets cifrados, nosotros podemos intentar craquearlos y si alguno de los usuarios de servicio no tiene una clave robusta y podemos sacarla, pues tenemos un usuario de servicio, que en muchas ocasiones son privilegiados, ¿vale? En este caso pasó eso, se pudo extraer a través del cracking de los tickets un usuario administrador y al hacer el análisis más en profundidad, pues bueno, se vio que llegamos a tomar control de absolutamente todo. Una vez llegados a este punto, llevábamos como 2 meses o así y dedicamos un mes entero a buscar formas de comprometer los cajeros para ser capaces de dispensar efectivo. Vale. Verificamos 4 formas en las cuales se podía dispensar efectivo y además vimos que se podía replicar sobre todos los cajeros que tenía esta entidad bancaria a nivel mundial. ¿Vale? Como más o menos sobró algo de tiempo, nos pusimos también como, digamos, un poco como objetivo el ser capaces de identificar y se logró todo lo que serían los sistemas que gestionaban la seguridad física. ¿Vale? Entonces, era posible tomar control de todas las alarmas, de las videocámaras, de absolutamente todo. ¿Vale? Entonces, bueno, adicionalmente se logró acceso también a información confidencial y demás. Vale, este es un ejemplo, ¿vale? Cuando vosotros presentáis esto, obviamente no tiene nada que ver con un test de intrusión. Es decir, cuando nosotros presentamos esto a un director, el director se da cuenta de que toda la organización, en un plazo de tres meses, de 3 personas, se ha visto comprometida a nivel mundial, ¿vale? Y puede ser una entidad muy grande o una entidad bancaria muy, muy grande. Pero hay que demostrar el impacto, ¿vale? Si nos hubiéramos quedado en Somos Domain Admin, no tiene el mismo, digamos, impacto. Y no solo impacto, sino también verificar la parte de detección y respuesta. Y además, y esto es una de las cosas curiosas, ¿no? Que muchas veces cuando esto se presenta, yo creo que una de las cosas más importantes nosotros, desde la parte de vista, desde el punto de vista de Red Team, es no dar collejas al Blue Team, ¿vale? El Blue Team hay veces que lo hace mal, porque lo hace mal, porque son un poco gañán si lo quiere ver así, pero la inmensa mayoría de veces no es así. Es decir, la mayoría de veces el Blue Team, si no ha hecho cosas, es uno, porque no lo sabía. O dos, porque no tiene recursos. Entonces, el mejor enfoque, yo creo un poco por la experiencia, es que cuando se presente esto, se hable primero con el Blue Team, se explique todo y demás, y luego ya se va a hablar con el CISO, con el CEO, con quien corresponda, ¿vale? Porque si no, caen collejas para abajo y no le suele sentar del todo bien al equipo de seguridad, ¿vale? No es alguien al que luego os trate muy bien. Bien, este es un ejemplo. Ahora, aspectos a tener en cuenta, ¿vale? Os voy a comentar de forma muy rápida, que teóricamente es hasta las 8. No sé si Julieta se puede ampliar un pelín más, aunque sean 5 o 10 minutillos. Si quieres, escríbeme por el chat. Pero bueno, voy a comentar algunos aspectos en cuenta a tener en algunas de las fases más importantes, ¿vale? Bien, la primera, perímetro, ¿vale? Como os he dicho, perímetro es uno de los vectores que se hace más habitualmente. Todas las organizaciones tienen exposición en perímetro y todas las organizaciones, normalmente el ámbito en el que tienen más riesgo es perímetro. ¿Por qué? Porque cualquier persona te puede atacar y es muy difícil involucrar, digamos, ser capaz de identificar quién ha sido. ¿Vale? No es lo mismo que, por ejemplo, cuando nosotros realizamos una intrusión física, si nos pillan, nos han pillado y ya saben quiénes somos. Pero en perímetro no es así, ¿vale? Entonces, es verdad que son los ámbitos que tienen normalmente mayor riesgo. Entonces, ¿qué es lo que hay que buscar en perímetro? Normalmente el proceso que se sigue es el siguiente, que es, primero, hay que entender que cuando nosotros hacemos un ejercicio, imaginaos que ponemos como objetivo a Santander, ¿vale? No solo estamos auditando Santander, es decir, si Santander es nuestro objetivo, tendremos que buscar todas las organizaciones que forman parte de Santander. ¿Por qué? Porque nosotros queremos auditar la organización de Santander, no solo lo que está a nombre de Santander. Entonces, tendremos que buscar qué es Santander, ¿no? Santander puede ser Produban, Geban, Isban, todas esas organizaciones podrían estar dentro del alcance, ¿vale? Esto es algo que obviamente es importante corroborar con la organización, ¿vale? No os vayáis a atacar a un activo que no es de la organización, que eso es otro tema interesante y que vamos a ver luego. Entonces, una vez tenemos las filiales y todas las empresas que están involucradas, tenemos que sacar los sistemas autónomos y los rangos de red. Y una vez eso, pues ya sacar todos los dominios y subdominios. Acciones, entonces, identificar nombres, identificar rangos y sistemas autónomos, identificar dominios y subdominios. Luego, no solo quedarnos en lo que tiene ahora mismo, sino que nosotros también un poco nos ha pasado unas cuantas veces, organizaciones que intentan desplegar un mayor nivel de seguridad y lo que hacen en ocasiones es ocultar activos que tienen expuestos en Internet. Y, por ejemplo, les quitan el banner, ¿vale? Imaginaos que en el banner ponía Santander o ponía Keep Coding o ponía lo que sea en un activo y le habéis identificado gracias a eso. Claro, si quitan ese banner, ya no podéis identificarlo. Entonces, la idea es decir, vale, no me voy a centrar solo en lo que la organización tiene ahora mismo. Lo que voy a hacer es buscar qué tiene ahora y voy a buscar en históricos que pueda tener de escaneos de red de 2018, 2019, 2015, 2014 y voy a machear
y voy a hacer búsquedas respecto de esas entidades para intentar identificar otros activos que pudieran no haber identificado previamente. Más búsquedas secundarias, es decir, ver, por ejemplo, cuáles son los servidores de nombre que tienen y ver qué otros dominios tiran de esos servidores, ¿vale? Porque eso os puede permitir sacar muchos dominios que quizás en el nombre no pone Santander, ¿vale? Si lo ponemos como ejemplo, pero son de Santander, ¿vale? Igual que podríais también, digamos, hacer una búsqueda más detallada en base a los recursos que os aparezcan en Wish. Más ejemplos, buscar información en Internet. Esto puede parecer una tontería, pero es importantísimo. Es decir, nosotros hemos encontrado muchas veces empresas que tienen GitHub abiertos con credenciales, que las puedes usar y te conectar por VPN, proyectos de Trello que deberían estar privados y son públicos. O sea, os podéis encontrar lo que no está escrito, ¿vale? Entonces, es muy importante que una vez sepáis cuáles son las empresas que vais a auditar, busquéis muy bien información de esas empresas por todo Internet, ¿vale? Que sepáis que toda la parte de enumeración y obtención de información en un ejercicio Red Team es crítica, ¿vale? Y si identificáis un vector, la idea muchas veces no es pararlo, sino hacer el proceso completo, ¿vale? Porque es muy, muy importante. Más, búsqueda de leaks de empleados. ¿De qué os puede servir esto? Si, por ejemplo, vosotros buscáis leaks de empleados, obviamente la contraseña puede que no os valga, porque muchas veces los empleados no van a usar la misma contraseña para un servicio público que para la organización, porque la organización suelen cambiar las contraseñas. Pero sí que os puede permitir, primero, identificar una gran cantidad de direcciones de correo de usuarios que podríais utilizar para fuerza bruta, y luego os podría permitir identificar usuarios que habéis visto que utilizan credenciales que son predecibles. Si veis, por ejemplo, que un usuario ha puesto Madrid 10, podéis intentar buscar si ese usuario tiene contraseñas similares. Más, identificar servicios corporativos. Es muy importante identificar servicios que autentiquen contra dominio. ¿Por qué? Porque son los típicos en los cuales podemos hacer fuerza bruta. Luego, esto está muy bien, pero, por ejemplo, cuando hacemos esto sobre una organización muy grande, podemos encontrarnos miles de activos. Un aspecto que para mí es, digamos, crítico es cómo de esos miles de activos tú eres capaz de identificar cuáles son los potencialmente vulnerables. Porque obviamente no vas a, digamos, hacer una auditoría de miles de activos, ¿vale? Te tendrás que centrar. Entonces, digamos, a uno de los pautas podría ser primero, de los rangos de red que hayas sacado, identificar cuáles parecen no estar controlados. Es decir, si por ejemplo habéis visto 10 rangos de red y los analizáis y veis que 8 de esos 10 tienen solo el puerto 21.80.443 y en cambio veis otros que tienen puertos raros, es muy probable que esos otros puertos que están en esos rangos, sea porque esos rangos no están tan controlados como están los principales. Entonces, esos activos que están en esos rangos podrían ser potencialmente vulnerables. Más, búsqueda de firmas, ¿vale? Al final, algo muy importante cuando busquemos un vector en perímetro es que nosotros no vamos a atacar normalmente a la página principal. ¿Por qué? Porque suele pasar auditorías por un tubo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a buscar? La página más cutre, la más cutre de todas, que esté en infraestructura suya. ¿Por qué? Porque nos va a permitir exactamente igual utilizarla para pivotar a la red interna, ¿vale? Es lo que buscamos. Entonces, en base a esto, lo que podríamos es buscar por firma, es decir, la típica firma que sale abajo, es decir, esta página es de 2004. Y dices, hostia, pues si lleva 16 años sin actualizarse, esto tiene algo fijo. Pues vas, por ejemplo, a las más antiguas. Y otra opción es una revisión rápida en base a capturas de pantalla, ¿vale? Hay herramientas, que no va a dar tiempo a enseñarla, como iWitness, por ejemplo, que lo que nos permiten es tomar una captura de la aplicación web que hemos identificado y nos las pone todas en orden. Eso lo que nos permite es tener todas las capturas de pantalla en orden y poder con el scroll ir muy rápido y centrarnos en las que parecen más cutres, más antiguas y demás, ¿vale? Hay muchísimas más técnicas, pero bueno, estas son algunas de las más relevantes. Wi-Fi. Realmente por Wi-Fi os he puesto unas cuantas, pero lo que os vais a encontrar la inmensa mayoría de veces es que las organizaciones, si tienen una red web, es un milagro. Si tiene una red VPA o VPA2 y la clave no es robusta, os la podéis encontrar. Pero en organizaciones grandes que realizan este tipo de ejercicios no es lo habitual, ¿vale? Lo habitual es identificar redes corporativas, es decir, VPA2 Enterprise, sobre las cuales lo que intentaremos es montar puntos de acceso falsos y capturar usuarios y credenciales, o por lo menos usuarios y hashes que podamos romper y luego intentar utilizar en servicios corporativos. Y la otra opción es la de levantar puntos de acceso falsos y desarrollar un escenario de ingeniería social. Lo dicho, podéis encontraros también que tenéis una red open que, por ejemplo, está conectada a la red interna y no filtra bien. Podéis encontrar una red open a la que se conectan usuarios de la organización, hacéis un ataque man in the middle, capturáis claves y las utilizáis para otro tema. Podéis encontrar redes web, podéis encontrar redes VPA, pero no es lo más habitual, ¿vale? Bien.
Enumeración interna, ¿vale? Ya hemos visto la parte de vectores a nivel de perímetro y vectores a nivel wifi de forma muy rápida, porque estoy yendo muy rápido, pero bueno. Y vamos a ver ahora algunas cosillas muy importantes de la parte de la enumeración interna. Es decir, imaginaos que nosotros ya hemos logrado identificar un primer equipo, ya sea mediante wifi o ya sea mediante perímetro, que quizás es lo más habitual. ¿Qué aspectos tenemos que tener en cuenta para realizar la enumeración? Es decir, nosotros tenemos acceso a un primer equipo, pero a partir de ese equipo tenemos que ser capaces de ver qué hay dentro de la organización, porque es algo que no conocemos, ¿vale? Tenemos que ver en qué red estamos, qué equipos hay, qué servicios tienen habilitados, a dónde llegamos o a dónde no, ¿vale? Es un proceso que es complejo. Cuando logramos hacer una organización muy grande, situarnos dentro de la red es complicado, ¿vale? Entonces, ¿qué aspectos hay que tener en cuenta? Primero, y muy importante, cambiar el nombre del equipo, ¿vale? Porque hay muchas acciones de las que realizamos en las cuales puede quedarse registrado el nombre del equipo de vuestro, ¿vale? Entonces, si algún administrador ve de repente Cali, lo más probable es que se lleve las manos a la cabeza, ¿vale? Entonces, cuando estéis haciendo el proceso de numeración, cuando veáis nombres de equipos, poneros uno muy similar, ¿vale? Para que no sea tan llamativo. Luego, hacer un análisis muy detallado del primer equipo. Es decir, lo que vamos a buscar es, en cualquier ejercicio, hacer el menor ruido posible, el menor. Entonces, si podemos evitar hacer un escaneo de la red, perfecto. ¿Cómo podemos hacer eso? Analizar muy bien el primer sistema. Ser capaz de identificar todas las direcciones IP internas que podáis a partir de aquí, de archivos de configuración, de conexiones establecidas, absolutamente todo. Mirar cuáles son los usuarios, qué tipo de usuarios hay, cuál es el nombre. Mirar todo lo que podáis de ese equipo, porque muchas veces desde ese equipo podáis acabar saltando a otro. Si no podéis acabar saltando a otro, muchas veces lo que sí que podéis es analizar los equipos que ya habéis conocido e ir a tiro hecho. Es decir, no hacer un escaneo de red con Nmap a 2.000 puertos. Normalmente se hace puertos muy, muy, muy concretos. Por ejemplo, uno de los más comunes es el 8080. ¿Por qué? Porque tiene proxies y aplicaciones, servidores de aplicaciones. Los servidores de aplicaciones muchísimas veces son vulnerables y el proxy es lo que va a permitir salir a Internet. Por lo tanto, su puerto es perfecto. Obviamente, metiéndole delay, ¿vale? Para que vaya más lento. ¿Qué otros puertos? Por ejemplo, el 80, por posibles aplicaciones internas que fueran vulnerables. El 445, ¿vale? Para sacar información. Los de RDP, porque también os permite enumerar información, etcétera, ¿vale? Pero es muy importante que os quedéis con eso, con que primero analicéis muy bien el sistema y si podéis utilizar información de aquí, perfecto. Si no podéis, hacer escaneos de red sobre las direcciones IP que conozcáis, ir a tiro hecho, no intentéis, digamos, hacer escaneos a rangos. Si no dais con eso, obviamente ya tendréis que empezar por rangos. Y aquí, digamos, un matiz importante es que intentéis evitar en la medida de lo posible los rangos donde están los DCs, ¿vale? Los controladores, porque esos suelen ser los que están más controlados, ¿vale? Bien, y otro tema importante, si sois capaces de identificar un usuario o varios usuarios internos, podríais identificar ese patrón, si no lo habéis identificado antes, y desde fuera, totalmente independiente, hacer fuerza bruta contra la VPN. Si sacáis algún usuario, podéis utilizarlo desde la parte interna para continuar la intrusión, ¿vale? Es algo también bastante habitual. Intrusión interna, aquí tenéis muchísimos ataques, ¿vale? Yo creo que una de las cosas más importantes con hacer la intrusión interna es que siempre intentéis cambiar lo mínimo posible. Es decir, esto no es un test de intrusión, por lo tanto, si llegáis a tener acceso como administrador a un equipo, no creéis usuarios nuevos. Si tenéis acceso a un equipo, evitar en la medida de lo posible subir archivos, ¿vale? Muchas veces, por ejemplo, es muy común, por lo menos aquí en España, que las organizaciones tengan McAfee, ¿no? Pues, por ejemplo, McAfee trae por defecto una herramienta que es Scanline, que es básicamente un escáner de puertos, sería como un Nmap. Si ya tenemos eso, no le subamos Nmap, porque nos lo puede detectar, ¿vale? Entonces, siempre tenemos que ir con el máximo sigilo, cambiando lo mínimo posible, subiendo lo mínimo posible, ¿vale? Y obviamente, hacer ataques muy típicos, por ejemplo, Kerberos, ¿vale? Kerberos, que lo hemos comentado antes, es un ataque que podemos realizar con cualquier usuario de dominio. Es decir, si hemos sacado solo un usuario y es el más plebe de todos, da igual, podemos hacerlo. Y nos va a dar todos los tickets de las cuentas de servicio cifrado. Pero nos lo podemos llevar, lo craqueamos. Y si sale, perfecto, porque tendremos uno o varios usuarios, que en muchas ocasiones son usuarios de servicio que son privilegiados, ¿vale? Y esos usuarios os pueden permitir acceso a una máquina o pueden ser domain admin en muchas ocasiones. Lo mismo con Syswall, que os lo he comentado antes. Syswall es un recurso al que puede acceder cualquier usuario, por muy plebe que sea. Entonces, pegarle un ojo a Syswall, ver si tiene algo, ¿vale? Información. Luego, lo que os he comentado de los binarios. Si, por ejemplo, llegáis a un servidor y tiene el sysinternal, tenéis PSEC, por ejemplo, con el cual podéis ir pivotando, reutilizarlo, ¿vale? Y si tenéis que subir algo,
obviamente no subáis algo con firmas, ¿vale? Siempre lo mejor es revisar que lo que estáis subiendo no lo detectan y una vez tal, ya subir, ¿vale? Pero siempre intentar evitar. Ah, bueno, y luego un punto también bastante importante es el de, nosotros, por ejemplo, teníamos un hábito que es el de revisar en todo momento quién está conectado a nuestro equipo, ¿vale? Eso lo podéis hacer en el administrador de tareas, en usuarios. Entonces, nosotros siempre lo dejábamos abajo a la derecha para ver que el equipo en el que estábamos solo estábamos nosotros o no había ningún administrador, ¿vale? Y en cuanto entrara alguien, nos salíamos, ¿vale? Eso nos evita problemas de que si, por ejemplo, estáis en un servidor que a veces es utilizado por un administrador, que os pueda identificar que puede haber un usuario que no debería estar conectado y que os pueda detectar. Y antes de pasar a la persistencia, también quería comentaros algo que a mí me parece también súper relevante, y es que cuando ya tenéis cierto nivel de privilegio, imaginaos que tenemos un usuario que es un administrador, ¿vale? O imaginaos que es un administrador de dominio, ¿no? Y hemos llegado ya a ser domain admin, ¿vale? Y llegamos al punto de, vale, soy domain admin. Eso está muy bien, porque técnicamente no suele ser del todo complejo. Pero, ¿qué ocurre si yo digo, vale, ahora quiero que seamos capaces de tomar control de la infraestructura industrial? ¿Dónde está? ¿Cómo llego hasta ella? ¿Cómo la comprometo? Eso es algo que es muy complicado inicialmente porque son empresas muy grandes. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Uno, analizando el dominio, ¿vale? Teniendo muy claro, es decir, voy a analizar todo el dominio para ver si hay servidores relacionados, voy a ver dónde están los servidores de almacenamiento para intentar buscar carpetas compartidas que están relacionadas. O sobre todo, y a mí es lo que me parece de lo más importante, es decir, ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar al entorno industrial. Perfecto. ¿Quién controla ese entorno industrial? Los operadores de planta. Voy a buscar los operadores de planta. Voy a identificar en el directorio activo dónde están y voy a ver esos usuarios desde dónde se están conectando. En cuanto yo tenga identificados esos equipos, voy a acceder a ellos con los privilegios que tengo y voy a monitorizar lo que hacen. Es decir, voy a grabarles para ver cómo interactúan con la aplicación, cómo se maneja, ¿vale? Para entender lo que están haciendo. Y en cuanto hagamos eso, accedemos al equipo, lo analizamos, suplantamos a ese usuario y accedemos, por ejemplo, al entorno industrial. Eso es prácticamente imposible de detectar porque al final estamos usando su propio usuario para acceder al entorno industrial. No estamos haciendo, como mucha gente dice a veces, de no, yo accedo al entorno industrial, vulnero Modbus, vulnero. Eso está muy bien, pero en un entorno real no es práctico porque son muchas veces protocolos que no están pensados para una interactividad como la que estamos buscando. Es mucho más fácil decir, que te quiero controlar toda la infraestructura industrial, ¿vale? Te identifico cuál es el software que se utiliza, veo qué usuarios lo utilizan, veo dónde están esos usuarios, accedo a esos equipos, saco toda la información, suplanto su sesión y hago lo que haga. Y yo voy a tener un panel web o voy a tener un panel de lo que sea, a través del cual voy a poder modificar o alterar la infraestructura industrial sin necesidad de tener que meterme con los PLCs. Entonces, algo importante es lo de tener claro dónde quiero llegar. Si, por ejemplo, vosotros habéis sido domain admin, imaginaos el caso que os he dicho, Wi-Fi, y no tenéis ni idea de cómo es la red interna, ¿qué es lo primero que podéis hacer? Es decir, ¿quiénes son los administradores de redes? Este y este. Lo podéis ver en LinkedIn, en el dominio, donde sea. Vale, ver desde dónde se autentica y acceder al equipo. ¿Por qué? Porque esa gente en sus equipos tiene muchas veces credenciales en claro para acceder a miles de cosas. Tiene Excel que te detallan toda la infraestructura, tiene diagramas de red, tiene toda la información. Eso os abre un mundo enorme, ¿vale? Porque si os ponéis en la piel de tenéis una empresa descomunal que está en muchísimos países, no es trivial saber dónde estáis, ¿vale? Entonces eso es algo muy habitual. Y luego la parte de persistencia, y con esto ya terminamos, aquí lo que sí que os quiero comentar en 2 minutillos es que la persistencia es uno de los puntos más importantes del ejercicio, porque es lo que nos va a garantizar que podemos continuar con él, aunque el vector de acceso se haya eliminado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Meter persistencia lo antes posible, pero vamos a buscar meter persistencia de una forma realista. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a configurar un equipo interno y un servidor interno, cada uno de estos equipos voy a intentar que use un usuario diferente, que salga por un proxy diferente, que vaya a un VPS mío diferente, que cada VPS esté en un proveedor diferente, incluso en un país diferente, y que obviamente esas persistencias hayan sido desplegadas desde sitios diferentes. ¿Qué es lo que me permite eso? Que si a mí, por el motivo que sea, se me cae el vector que estoy utilizando, yo puedo acceder a una persistencia y si me detectan esa persistencia, nunca van a tener forma de llegar a la otra persistencia, ¿vale? Y luego, que a la hora de persistencia, a mí me parece súper importante también de cara al blue team, ¿vale? Porque yo me encuentro muchas veces que nosotros estamos haciendo un ejercicio, hacemos pruebas de ruido, nos detectan y dicen, los tenemos pillados, hemos detectado que tienen estos 4 usuarios, este usuario de domain admin y que han estado en estos 5 equipos haciendo las pruebas de ruido. Y dicen, los hemos eliminado. Está todo bajo control.
Eso es que no conocen el punto de vista del atacante. ¿Yo qué podría haber hecho? Yo, por ejemplo, una de las cosas más típicas, es decir, si yo he sido domain admin, yo puedo volcar todos los usuarios y contraseñas y yo puedo volcar el histórico. Voy a craquear todos esos históricos y voy a ver qué usuarios llevan 4 meses utilizando el patrón marzo 2020, febrero 2020, enero 2020, diciembre de 2019, y eso es una persistencia. Porque yo sé que ese usuario en 4 meses va a tener la clave a agosto 2020. Y eso me permite a mí acceder por VPN. Eso es una persistencia, ¿vale? Entonces, el objetivo es que despleguemos diferentes tipos de persistencias que sean muy complejas de relacionar, pero que nos garanticen 100% el acceso, ¿vale? Imaginaos otro caso en el que habéis visto que, no sé, que la oficina de la empresa que estáis auditando, pues podéis llegar físicamente y que hay mucha gente trabajando allí con portátiles. Podríais configurar un determinado portátil, si sabéis más o menos dónde trabaja la persona, para que una vez al mes o una vez a la semana intente conectarse a una determinada red Wi-Fi. Lo que podéis hacer es, si perdéis todas las persistencias, ir para allá, levantar el punto de acceso, esa persona se conecta, ya tomáis control de ella y ya volvéis a estar en la red. Hay infinidad de formas de persistencia. Para mí esto es un punto que me encanta porque si se hace bien, es imposible que te echen. Es decir, si un atacante llega a tener administrador de dominio, se las puede ingeniar de mil formas, ya sea desplegando persistencia en DMZ, a través de Wi-Fi, en los usuarios, en el directorio activo, en compañías adicionales, ¿vale? De mil formas. Y si se hace bien, es casi imposible de detectar, ¿vale? Entonces, aquí, bueno, que os quedéis con que lo importante es desplegar persistencia de forma realista, ¿vale? Y garantizar el acceso, ¿vale? Porque si os detectan un vector, pero habéis hecho bien el proceso de intrusión y no habéis, digamos, nunca se hacen las pruebas desde nuestra IP, ¿vale? Normalmente se anonimiza todo ese tráfico para que no sepan que somos nosotros. Si eso lo habéis hecho bien y el lootin dice, sabemos que nos han atacado, pero no tenemos ni idea de quién ha sido y no pueden tirar el hilo lo suficiente como para detectarte y tienes persistencia, el ejercicio continúa, ¿vale? Entonces es muy importante explorar persistencia lo antes posible. Y con esto ya dejo de daros la chapa. Siento no haber podido hacer la parte práctica. Iba a mostrar solo una chorradilla, que era la herramienta ReGeorge. Sí que os recomiendo, si tenéis un ratillo, que la probéis, ¿vale? Se escribe ReGeorge, ReGeorge. Va súper bien. Está muy bien explicado en GitHub. Y lo que os permite es solo por subir un fichero poder pivotar a través de ese sistema, ¿vale? Es algo que se utiliza mucho cuando hacemos intrusiones a través de perímetro, ¿vale? Y nada, por mi parte yo creo que está. No sé si las Hola. preguntas no las estoy revisando porque las veía súper pequeñitas, no sé por qué. Voy a ver si Perfecto, puedo. no, ahora las leemos, han quedado dos nada más. Te quería decir de eso que decías recién, que lo decías letra por letra, si me lo pasás, lo pongo acá o lo ponemos en el chat mejor Sí, escrito, así la gente lo puede tener en texto. de hecho, mira, te lo muestro si quieres un segundo por pantalla y terminamos antes. ¿Se ve la pantalla? Sí. Sí, vale, pues mira, es este. ReGeorge. Okay. ReGeorge. ¿Vale? Si ponéis ReGeorge GitHub, el primero que os sale. Y además viene muy bien explicado cómo se hace, qué es lo que utiliza. Es súper simple, hay muchísimos tutoriales en internet. Y es un recurso que la verdad que está muy bien. ¿Vale? Entonces podéis probarlo y listo. ¿Vale? Okay. Ese enlace, si querés, me lo pasás y lo envío en el mail mañana junto con lo que es el video este que va a quedar subido en el canal de YouTube. Mucha gente lo preguntó, así que cualquier cosa mañana lo pueden revisar en el canal de YouTube. Te comento las preguntas. A ver, una pregunta. ¿Estos test de intrusión interno y externo solo buscan un punto débil o muestran varios casos de fallo? ¿Un test de intrusión interno, externo o un ejercicio de red team? ¿Cuál de las casuísticas? Espera, voy a ver si veo. Es que no me deja, no sé por Es qué. la primera pregunta. Si le haces Veo clic encima, se despliega abajo. que es que me sale súper pequeño. Voy a ver si puedo. Espérate un segundillo. A ver si puedo verlo más grande, que es que lo veo diminuto. A ver, un momento. Ahora, ya, lo he desacoplado. A ver, estos test, vale. Estos centros en externo y externo solo buscan un punto débil y luego muestran varios casos de fallo. Vale, yo creo que por la hora a la que lo ha puesto, que era I8, solo me quedan los test de intrusión. Normalmente un test de intrusión no es es el tipo de servicio intermedio, ¿vale? Que es el que hemos comentado, que no es ni una auditoría ni es un ejercicio de red team. Por lo tanto, un test de intrusión lo que va a buscar es hacer un análisis automático de absolutamente todo lo que tengamos, pero
Una vez lo ha hecho, también van a realizar una serie de pruebas manuales, ¿vale? Pero en vez de durar 3 semanas, duran 2 semanas. Perdón, en vez de durar 3 meses, duran 2 semanas más o menos. Entonces, lo que se hace es, además de las pruebas y las vulnerabilidades que han salido de forma automática, se buscan vulnerabilidades adicionales de forma manual. De todas esas vulnerabilidades, se cogen las más críticas y se intentan explotar para demostrar un pequeño proceso de intrusión, ¿vale? Si es un test de intrusión externo, pues un pequeño proceso de intrusión que desde fuera de la organización nos permite acceder a la meseta, por ejemplo. Y luego, si es un test de intrusión interno, pues que desde dentro seamos capaces de hacernos domain admin. Pero no buscan comprobar cuál es el impacto, si la organización se entera o no se entera. Normalmente son escenarios donde la organización sabe lo que se está realizando y lo que buscan realmente es sacar el mayor número de vulnerabilidades posibles, ¿vale? Y básicamente eso. Ok, si querés dejar de compartir la presentación y que queden las cámaras, así se ve un poquito Sí, más claro. grande, porque Eso, después te lo en YouTube omito. se ven a veces pequeñitas. Bueno, esa pregunta ya está respondida. Te leo la siguiente. Ahora no ¿Cómo ves la pantalla. despliega? Sí, ahí te veo bien, perfecto. La segunda pregunta, ¿cómo despliegas persistencias? ¿Instalas alguna herramienta o cómo se hace? Eso tiene el turrón, o sea, me refiero a eso. Yo, más que para un webinar, da para una asignatura entera. Vale. ¿Cómo despliegas persistencias? Podemos Vale, decir una que lo parte pueden aprender. importante es que para desplegar las persistencias, un aspecto crítico es que cada persistencia la despliegues siempre desde un equipo diferente. Es decir, si por ejemplo tú has tomado control de un sistema, no puedes desde ese sistema desplegar todas las persistencias. Porque si alguien detecta una persistencia y tira del hilo, va a llegar aquí. Cuando analice este, va a llegar a todas las demás, ¿vale? Entonces es importante siempre entrar en la organización por sitios diferentes y desplegar las persistencias. ¿Cómo se despliegan? Lo más habitual, esto tiene tela, es que las organizaciones, cuando, por ejemplo, imaginaos que queremos desplegar persistencia en un servidor o en un puesto de usuario, ¿no? Normalmente las empresas tienen una serie de proxies que permiten a los usuarios la salida a Internet, ¿vale? Esos proxies, perdón, muchas veces solo permiten tráfico HTTP o HTTPS. No permiten tráfico raro y además inspeccionan tráfico y mil cosas más. Entonces, en la realidad, las persistencias que se meten sobre equipos internos, ¿vale? No las persistencias un poco alternativas que os he dicho, por ejemplo, de los usuarios o de la Wi-Fi, sino las persistencias más tradicionales consisten en configurar un equipo interno de la organización, ya sea un servidor, un equipo que está en MZ, un puesto de usuario, lo que sea, para que salga a Internet y establezca una conexión inversa. ¿Qué significa eso? Que él se va a conectar a un servidor nuestro, pero realmente la conexión va en la otra dirección. Es decir, nosotros desde el servidor vamos a poder acceder a la máquina. Y eso nos da una pata en la red interna, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace esto? Normalmente lo que se hace es que se tuneliza el tráfico. Es decir, nosotros vamos a tráfico, por ejemplo, SSH, meterlo dentro del tráfico HTTP para que permita la salida a través del proxy, de esa conexión inversa, ¿vale? Tiene su chicha, ¿vale? Esto no es tan trivial. Podéis buscar, no hay tanto en Internet esto, pero si buscáis en Internet sí que hay alguna cosilla, ¿vale? Porque además hay muchas técnicas adicionales. Muchas veces las organizaciones tienen listas blancas y cosas así. Tienes que intentar buscar dominios, categorizarlos, hacer bastantes cosas. Herramientas, por ejemplo, yo soy muy dado a utilizar Plink, ¿vale? Plink digamos, la funcionalidad por línea de comandos de Putty. No sé si lo conocéis. Putty al final nos permite establecer una sesión SSH, ¿vale? Para Windows. Entonces, es verdad que la mayoría de persistencias las desplegamos en Windows. ¿Por qué? Porque la mayoría de organizaciones, el 95% de los equipos que tienen internamente son Windows. Entonces es muy habitual subirle Plink o incluso que ya lo tengan instalado en algún equipo. Y ese mismo binario nos permite establecer la conexión inversa por SSH y por lo tanto tener control de ese sistema. Pero todo esto tiene mucho más, pero al final también hay que programarlo. Es decir, lo que intentamos es que esa persistencia diga, oye, todos los días a las 10 de la mañana voy a intentar establecer la conexión. Si alguien necesita, o sea, si yo necesito utilizar la persistencia, la usaré. Y si no, dejo que muera, ¿vale? Pero se puede llevar mucho más allá. Al final, esa conexión inversa, si lo que quisierais hacer de verdad, la idea no es que la haga todos los días a las 10 de la mañana, porque eso puede ser un comportamiento relativamente predecible. Le metéis algo aleatorio y dices, oye, todos los días, las 9 y las 11, hace una petición, ¿vale? Y la puede hacer a equipos diferentes, a dominios diferentes. Entonces, es complicado, ¿vale? Esto sí que tiene su aquel. Ok. Next pregunta. Ah, ¿cuánto cuesta montar la infraestructura para hacer estos AP falsos?
Nada, realmente, bueno, me explico, o sea, nada, muy poquito. Realmente la podéis desplegar con una Raspberry. De hecho, nosotros la mayoría de veces lo que hacemos es que configuramos una Raspberry con una antena, una típica antena alfa, por ejemplo, y una batería. Y si es una batería potente de estas de 20.000 miliamperios, te puede durar la Raspberry 2 días. Entonces tú configuras la Raspberry para que tuviera cualquier sistema Debian, por ejemplo, y a través de ahí, mediante Free Radius y demás, levantabas un punto de acceso y te cuesta, pues no sé, la Raspberry y lo otro, que te puede costar 80 euros, 70. No es algo caro, digamos. Ok, ¿cómo empezaste en estos temas de ataque o cómo llegaste a esta formación? Pregunta Nelson Lombo. ¿Cómo empecé en la universidad? Me gustaba más esto que otras cosas, entonces desde primero me puse a cacharrear con temas de hacking y de seguridad, lo cual hizo que me costara sacarme la carrera. Pero bueno, ¿cómo llega esto? Pues realmente al principio metiéndome en todo lo que pillaba, es decir, al final intentaba al principio investigar todo lo que podía de todo, le intentaba buscar cosillas de hacking web, de sistemas, de wifi, de forense, de bastionado y demás. Sí que es verdad que luego pues empecé a hacer cursos un poco más focalizados en hacking y pues bueno, al final la parte buena que tenemos los que nos dedicamos a esta rama, ¿no? A hacking, es que hay bastante trabajo. Entonces no es muy complejo hoy en día el ¿no? conseguir un trabajo, ¿no? dentro de hacking. Y la parte buena yo creo es que si te gusta es muy divertido. Es decir, al final estás en tu salsa. Es decir, te ponen ahí sistemas, tienes que vulnerarlos. Entonces, digamos, es muy entretenido y sobre todo yo lo veo como que si te gusta, es algo que pues, estás cacharreando en la empresa, ves diferentes organizaciones, luego llegas a casa y sigues cacharreando también. Entonces, no es difícil, ¿vale? Lo que pasa es que sí es verdad que al principio, si no tienes algún tipo de formación o similar, es decir, yo sí que al principio sí que hacía más cursos y demás, porque muchas veces te encuentras en, vale, yo quiero aprender de hacking, ¿qué miro? ¿No? Porque, claro, hacking es súper amplio. Es decir, dentro de hacking, yo creo que es, quizás cuando sabes menos, lo ves como, bueno, eso es algo súper específico, no hay mercado, no sé qué. Pero cuando estás dentro es bestial, es decir, no tiene nada que ver intentar hacer un hacking sobre una red, sobre un sistema, sobre un coche, sobre un avión o sobre lo que sea, ¿no? Al final existen todo tipo de sistemas que están informatizados, entornos industriales, cada vez hay más cosas, ¿no? IoT y demás. Y el propio hacking es que se está focalizando mucho en cada una de esas ramas, ¿vale? Yo, por ejemplo, a mí de la parte de móviles, la verdad que me he puesto muy poco y yo, por ejemplo, ahí no tengo tanto conocimiento, porque es que es una rama totalmente aparte, casi. ¿Vale? Y que muchas veces yo, por ejemplo, en mi caso, de la parte de Red Team, casi no tocábamos móviles. Entonces no lo tenía que utilizar tanto. ¿Vale? Entonces es muy amplio. ¿Vale? Y por eso te digo que al principio yo creo que lo más fácil es pegar un ojo general a todo hasta que tengas conocimiento y digas, oye, me gusta web, voy a darle caña y cuando me canse voy cambiando. Pero al principio sí que viene bien algo más genérico. Bueno, la verdad hay muchas, muchas preguntas y me parece que son todas para larga respuesta. Lo que los invito es, el que tenga alguna pregunta como súper específica, así como cómo se inspiró para llegar al Red Team, Eduardo, lo contacta por LinkedIn y por ahí Eduardo Rolls lo Pero pues, pueden. oye, si quieres te dejo luego el correo y si eso que me escriban por correo ya está. Ok. Y el resto de preguntas que por ahí son más de contenido y técnicas, los invito. Mañana yo voy a subir el video al canal de YouTube. Esto va a quedar subido ahí y ponerlas ahí y se puede ir respondiendo también dentro del canal de YouTube porque si no se nos estira más y ya nos hemos pasado 20 minutos. Así que nada, simplemente por eso, mañana les mando el enlace y también les vamos a mandar lo de GitHub también todo enlazado. Así que simplemente eso. Muchas gracias a todos y muchas gracias Eduardo. Y bueno, hasta mañana ya les escribo. Muchas gracias a Perfecto. todos por Venga, venir. hasta luego. Chao. Hasta mañana.